Pues buenos días, mi gente, ¿cómo estamos? Aquí andamos, siempre es en acción, siempre buscando la manera de la sobrevivencia. So, aquí andamos, venimos aquí a visitar a don Luis, trajimos comidita para los perros porque no habíamos venido en día a día, ¿verdad? Como no habíamos venido, no le habíamos traído comida para los perros, así que por eso ahora le trajimos comidita a los perros. Y también a don Luis. Anda trabajando, bueno, comenzó tempranito. Entonces, porque como la otra vez platicábamos que parece que don Luis quería, bueno, los comentaron ustedes, ¿verdad? Ustedes comentaron, hey, ¿por qué don Luis no siembra algo ahí? A lo mejor unos lorocos o unos tomateras. Pues don Luis, ahora que venimos, estaba echándole ganas ahí porque, pues, quiere sembrar los tomates. Vamos a ver qué sembramos ahí para ver de qué manera, pues, se puede hacer algo, ¿verdad? Y Tomo tiene un poquito de terreno acá para sembrar a lo mejor una yuca. Esa yuca no le funcionaron, dice, tiene hace como unos 2 años y no le han funcionado. Pero, ahora va a vamos a ver qué sembramos, a lo mejor una loroquera o algo se va a hacer aquí, Así que, vamos a grabar un poquito de lo que anda chapodando don Luis, ya preparando el terreno porque ya el invierno está acá, así que está bien para poder hacer algo por acá. Así que aquí anda don Luis echándole ganas. Me acompaña. Ya anda don Luis, aquí anda con todo ya. So, aquí vamos a ver qué sembramos. ¿Verdad? Porque aquí hay un ternito más o menos, no tan grande, pero. Anda con todo, don Luis. Ya andamos dando de mira. A ver qué se hace aquí. Está bien, yo creo que ¿qué fuera bueno sembrar aquí, don Luis? ¿Qué cree que fuera bueno? ¿Unos lorocos? ¿Qué opina usted? Sería bueno lo que era. Y el humor se vende después, pues, por librita, ¿va? Sí, es lo que se vende más. Entonces vamos a ver si sembramos acá un poquito. Una loroquera acá, nomás que don Luis pues anda chapodando. Claro que después a lo mejor arreglamos ese cerquito ahí, va un poquito. Porque para que así pues no se metan los animalitos. Porque casi no pasan animales acá. Pero sí el plan es sembrar loroco acá. Que claro, el loroco no va a pegar de la noche a la mañana, ustedes saben de que se tarda un poquito. Pero como platicamos la otra vez con don Luis, y don Luis pues no habían comenzado a chapodar porque yo no había venido, pero don Luis tenía en mente meterle mano a este terrenito acá para ver de sembrar algo acá. Entonces ese va a ser el plan. También el otro día don Luis también pidió una carretilla ahí, que también tiene planes de y se la vamos a comprar, se la voy a comprar yo para así de esa manera poder. ¿Ah? ¿Y qué es eso, aguacate? Aguacate del grande. ¿Del grande? ¿De jugoso? Pues aquí vamos a jugoso, pues aquí vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque aquí en este terrenito se puede hacer algo. Así que vamos a ver si sembramos unos. ¿A cada cuánto, don Luis, el oroco tiene, pega producto? El oroco pega. ¿Cada 6 meses? ¿Cada 6 meses? Sí. Por ahí sí va. Cada 6 meses da la cosecha, pero cuando ya comienza todo, cuando él ya está dando fruto, uh-huh, él no deja de dar. ¿Verdad? Sigue dando, ¿va? Siempre sigue dando todo el mes. Todo el mes. Ok, sí. ya dijo, entonces. Hey, miren, y lo bueno es que aquí. Una sola corta, no que sea, en que le esté cortando. Son varias en corta. Son varias cortas. Él si lo está como cuidándolo, dándole abono, echándole más que todo como en el invierno. Lo que hace es que como le cae la agüita, va. Claro, claro. Porque como el loro que de la mayoría si se riega, uh-huh, es mejor. Claro, claro. Da cosecha más. Más seguido. Más seguido, ¿verdad? Y si se ve que ya en el verano, si lo cuida, siempre sigue dando cosechita. ¿Verdad? Sí, entonces aquí después que se chapó, de verdad, vamos a ver si agarramos unos postecitos acá, ¿va? No creo que haya problema de eso, ¿va? No. Creo que aquí hay bastante material como para hacer un par de unos cerquitos así para sembrar, a mí sí sembrar. Vamos a ver cómo conseguimos la semilla, porque hay que conseguirle también la semilla. Sí,
Se mira bien agradecido estos terrenos aquí, va, don Luis. Mire, y es pura... Esta es pura tierra, usted. Pura tierra, ya veado. Aquí toda la planta. Sí. Fíjate que aquí, mire, es que yo me pongo a sembrar plantas. Porque estos palos, esos palos que se ven pegados. ¿Usted los ha sembrado? Yo los sembré. ¿Los de Tempate? Sí. También estos tibulotes. ¿Los estibulotes también usted los ha sembrado? Yo los cultivé cuando vino el señor, me dijo, mira, que no tenía donde ir a vivir. Y me dijo, allá vivía, de otro lado bajo unos palos. Y me dijo, señor, no, hombre, andate para allá, me dijo, al otro lado, me dijo, señor, que abajo vive. Y, ¿a dónde? Vamos, te voy a enseñar, ¿dónde está el lance? Me voy a dejar el palo de lance que está allá. Uh-huh. Viene yo y le dije yo, bueno, está bien, pero no tiene cerco, me está botado todo el cerco. Si lo vas a arreglar, me dijo, si lo vas a poner alambre, anda a vivir en medio. Pero ahí no tiene cerco. Entonces desde allá, desde la esquina, viene posteando, mire todo, mire cómo está. Sí, tiene bien posteado todo eso, bien para allá. Posteado. Y como el señor por ahí también tiene unos animalitos. Claro. Usted viene y me dijo, vaya, y con eso, como usted quiere grado, todo quiere grado. Claro, claro. Hay que trabajarle también. También. Entonces viene yo y me puse a poner estos palos. Mire, todos estos palitos que ve aquí, mire, pichonditos. Yo los he sembrado. Oh, usted los ha sembrado. Yo todos los he de allá por los palos de, ¿entendés? Y palos de giotes, Tempate, los voy a traer y me pongo a pelar. Mire, por todos lados hay palitos. Mire, chorre la palita ahí por todos los lados. Sí, ya me di cuenta ahí. ¿Verdad? Que tiene, está todo para allá, está, sí, todo bien arreglado. Sí. Todos palitos. A mí no le voy a mentir, pero a mí me gusta trabajar en el campo. Fíjate que el otro día... Lo que pasa es que no trabajo, en vez no puedo trabajar. Sí, por la situación. Por la situación que no puedo, no tengo... Le voy a hablar la verdad, lo económico que no claro, tengo fondo. Sí, los fondos. ¿Tiene fondo? ¿Cómo yo no quiero? Mire, fíjate que la vez pasada, el año pasado me dijo un señor, mire, me dijo, aquí le queda bien que trabaje, como es usted, que trabaje, me dijo. Allá me dijo un señor... Que le hiciera una que hiciéramos una saca. Ah, es el otro día, y mire. El otro día, y hace unos pocos días vino el señor y me dijo que me lo daba para hacer una zacatera, para pues, que la pudiéramos, que la sembrara. Y para poder vender zacate. Ahí está, entonces hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, Y dije yo, bueno, hay que hacerlo. ¿Cuánto se necesita para eso? Y entonces dijo, no, dijo, no, el zacate creo que no vale mucho la raíz. La raíz vale como. Vale como 20, como $25. ¿No sé? La raíz. La raíz, okay. la venden la camionada. Ajá. La camionada te venden los trocitos. Como este palo, este porte jive. Vea, te venden la caña y la caña es la que sembras. Oh, ¿verdad? Sí, para ir vendiendo zacates siquiera, mejor para poder sobrepasarme. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Sí, le dije, yo sería bueno. Le dije, sí. Pero... El otro día, Georgina. Dijo que íbamos a traer dijo, oh, mire, ¿por qué no llevamos un rollo de alambre? Sí. Para que se caiga, para que no metieran los animales para su casa. Sí. Entonces, pero si vamos a hacer esto acá, pues a lo mejor vamos a traer un rollo de alambre para que usted cerque acá. Sí. ¿Verdad? Cerque aquí alrededor, porque esto pues se va a sembrar. Mire, y allá pues... Le he metido ahí ves a toda ramazón oscura que está ahí. Toda ramazón oscura. Sí. Le he puesto a ramazón oscura porque como pasa ganado a dar agua al río, como aquí abajo está el río. Ajá, aquí pasa ganado. Pasa ganado, vea. Y yo creo que usted ya lo vio el ganado. Ahí sí, la otra vez iba ganado ahí. Allá de que en aquel potreo tengo un ganado. Ahí, en ese potreo de ahí, uh-huh. Se mantiene un ganado. Está aquí donde está la pollera que le dicen. Claro. Aquí pasa dar agua todo el ganado, todo el invierno y verano. Sí, entonces. Como para allá, al otro lado, un sillito, pero casi no. No, ya no hay suficiente agua. Sí, se seca. Cuando llueve, si deja unos 2 días de no querer agua, el siguiente día está seco de vuelta. Es por la humedad, ¿va? Es por la humedad. Sí, la humedad no da cumplimiento, no, que se empapa el agua ligero y no agarra. Se chupa la agüita, ¿va? Claro, claro. Mira la tierra. Ey, no, la tierra está fructífera, usted. ¿Verdad? La tierra se ve que está bien fructífera. Lo bueno es que esta tierra no tiene piedra. No tiene, es negra, pues, es natural, sí, se puede decir. Natural, es natural. ¿Ya? No, esta tierrita no hay barro, pues. Ya, como hay una tierra blanca, un barro colorado. ¿Ya? Allá donde están las matas de pichón,
Sí que ahí sembré la vez pasada, me regalaron, pero para qué, para estar tener cositas de cuidarla, pa. No te dejas sola y como, ¿verdad? Porque me pasa gente, bastante gente tirando. Allá me regalaron dos matas, tres matas de plátano. Pero vi que así eran los grandes racimos que daban, mire. Oh, sí, de plátano. De plátano. Oh, sí. Me regalaron tres matas. Y se me trae, un señor me decía, puchica, me decía, qué galán es el plátano, mire. Ah, me regalaron las matas, un señor me las regaló de aquí de Polar del Playón, le dije, ¿dónde viene el señor? Me las regaló, las sembré. Ahí se ve, me. Ah, mira si los grandes racimos de plátano, hijo, el plátano grande, sí, mire. Pero vi que un día que, hola, como yo siempre, sabe que cuando me quedo solo también, dejo solo ahí al abandono y queda solo y entonces me voy. ¿Le vas a ayudar a tu papi también? ¿Sí? Mire, cuando vine, ya no. Ya habían llevado los plátanos. Hasta los plátanos y las matas. Oh, los plátanos y las matas habían llevado. Vaya a ver, no hay mata. Oh, no hay mata. No hay mata. Ay, Dios mío. Qué bueno la pata. Todo completo lo llevaron. Completo. A lo mejor haber sido la misma, pero mejor no vamos a decir, ¿verdad? No, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir porque ya sé yo. La persona que me dijo de las semillas que había cogido las matas, me dijo que él había andado aquí por el playón buscando la semilla, el plátano, matas de plátano. Yo andaba hasta por el playón y no he podido conseguir. Aquí las encontré, le dijo. Y aquí veo que aquí están estas semillas. Entonces, ¿para qué voy a ir tan lejos? Dijo. ¿Para qué voy a ir hasta el playón? Que va a ser tan difícil, mejor aquí no va a ser quito. Entonces yo no voy porque no tengo lugar. ¿Vea? Pero aquí nomás veo que usted tiene. Aquí me la voy a llevar, le dijo. Cuando usted tenga, me dijo. Cuando usted tenga me va a vender una semillita. Pues me vende unos tres hijos de esos que tiene, mire. Y de presto. Bueno, ya cuando ya deje solo, se llevan los platos y llevan las semillas. A ver, que no hay, vaya a ver, no hay ningún plátano. No, sí, si le las tres matitas. No, si... Ni solo los tres, los que ya habían parido los hijos, ya tenían hijos grandes. De... Y si los hijos son los que se venden. Los hijos no. Porque se yo hace poco fui a hacer un video de una platanera. Sí. Y estaban vendiendo también los hijos. Los hijos los que venden. Los hijos los que venden. Sí. El palo grande, la nana queda. Y los hijos. Y los hijos. Bueno, mientras cuando la nana ya da fruto, cortan la nana. Y dejan los hijos. Vienen los hijos y ya quedan. Sí, sí. ¿Verdad? Así que por ahí llevaron todo. Todos llevaron los hijos. Los racimos de plátano y también los hijos. Sí, los hijos también. ¿Por qué? ¿Sabía por qué? Porque no era del plátano pequeño. Era el plátano grande. Era de un largo así, mire. Vea, grande. Ey, pero la gente se pasa, va usted. Ahí está que dije. Hoy después de eso dije yo. Y he vigiado al Señor a ver si me regala una de mis dos matas. Que el Señor dije que tiene. Él me dijo, yo tengo una aquí por lado de la... De la pista, que dicen. Ah, de la pista. Sí. Me dijo, yo ya tengo una platanera, me dijo. Pero a ver que yo caí. Vuelo los hijos cuando hago limpieza, porque las limpian, va. Claro. Cuando hago limpieza, me dijo, lo que hago, me dijo, se me le corto el hijo más pequeño, me dijo. El que miro que está desnutrido, me dijo. Se lo corto. El que está desnutrido como yo, le dijo, como yo, de así de flaquito que estoy yo. Entonces viene y me dijo, te voy a tener una mata, mira, le hice broma. De verdad, me la puedo decir, le dije, yo necesito una mitad de mis matitas de plátano para ver si la puedo sembrar, le dije yo. No, me dijo, esta la puedo tener. No, me siento y ya me la trajo. ¿Oh, sí? No le hice broma, no fue broma, señor. Pero voy a ver, se me perdió, ya no lo pude ir a ver, señor. Como no le podía ver, pero él me dijo, las cuidamos, porque ya las cuido, me dijo. No, pues las cuido, pero lo que pasa es que también tengo que salir a la rebusca yo, le dijo usted. Sí, no. Y ya cuando llegó, ya no estaba. Ya no estaba, ay, ya que me perdieron. Es por la razón, pero ¿por qué le quiero decir? Que la tierra, aquí. Está buena, va. Es buena, que sembraron una planta. Es buena, va. Es buena esta tierra. Sí, ya vamos a ver, va a ver que cuando sembramos todo esto aquí, vamos a ver qué tal los va. Ya va a ver qué. Ya vamos a hacer una loroquera acá. Buena. Aquí había, a ver cómo se había venido una plantita de loroco, de monte, que había venido. Oh, porque no es la misma, ¿va? No, no es la misma. Son diferentes, ¿verdad? Sí, es la misma, no es la misma. La oroca del monte es otra, que no, donde está, no, porque no hay loroco. Oroco. Aquí había crecido, a ver, por aquí había nacido un
palito y se ve encaramado al palo. De presto lo veo que estaba encaramado. Cortamos y le pude cortarle, le cortaba un puñito así. Oh, sí. Pero después de eso, algún animal que estaba, ahí como dijo Esteban, que estaba, porque estaba, se comió la... Se metió. Pues se sí, metió. El cerco este está cayendo, si ahí se mete cualquier animal, aquí igual braca. Se comió la plantita. La plantita. Así que puedo dejar de tener a matita de broca. Allá al otro lado, en aquel palo, estaba otra. Pero como es pasadero de animales... Ahí se lo comieron.